Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas y las fronteras se mueven. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en la Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Varios incendios forestales perjudicaron a un número importante de productores eh, apícolas en nuestro país. Eh, ha utilizado la Sociedad Apícola Uruguaya para entregar el dinero a estos productores. El detalle lo brinda su presidente, Gabriel Rodríguez. Bueno, nosotros hemos estado participando este, en todo este tema de, de, de los incendios de. de... De la ruta 24, de la ruta 90, hemos estado básicamente apoyando a los productores este, a raíz de los incendios, ¿verdad? Que, se, que bueno, ahí se perdieron muchas colmenas. Por suerte, al principio se pensó que iban a andar en el orden de las 3.500 colmenas. Por suerte, hoy sabemos que son 601 las colmenas afectadas. Es bastante menos, ¿verdad? Este, bien, en cuanto pasó lo que pasó, que fue una desgracia, este, el ministerio salió. Este, con algunas medidas de apoyo, créditos blandos, etcétera, 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 al cual nosotros nos opusimos rotundamente porque consideramos que no estaba bien que los apicultores damnificados este, pasaran de una situación de hoy tener una colmena y tener la producción y la futura producción en los montes de eucaliptus, todo eso no existe más y todavía generarle una deuda porque un crédito de alguna manera es una deuda nosotros pensamos que tenía que venir por el lado de la indemnización por parte de las pasteras de las forestales este, bueno se tuvieron algunas reuniones en las cuales participamos en todas este, y en conjunto con los apicultores este, de alguna manera se llegó a, se logró digamos este, que las forestales eh, no a modo de un resarcimiento porque la, las forestales básicamente no reconocen de que hubo negligencia ni nada por el estilo. pero sí querían echar una mano a que esos apicultores se, este, bueno, recuperaran esas colmenas de alguna manera. ¿no? Este, bueno eso llegó a, creo yo que a un buen fin. Este, hoy el apicultor está recibiendo 160 dólares por colmena este, muerta. Y en colmenas que no se murieron, pero que sí se despoblaron mucho, están recibiendo 60 dólares. Este, bueno, eh, yo creo que todo eso fue un, una pelea gremial, por decirlo de alguna manera. Se presionó, se presionó y se apoyó a los, a los productores. Este, y hoy la sociedad pícola, este, de alguna manera elegida por las forestales, para que ese dinero, eh, lo, lo, el reparto de ese dinero lo haga la Sociedad Pictura Uruguaya. Este, estamos hablando de 106 mil dólares, que, que va a dar perfectamente bien para comprar los materiales y un núcleo nuevo para que ese apicultor pueda arrancar en la primavera siguiente con una colmena nueva. ¿De qué se trata? ¿El curso de criar de la reina que, que carga la Uruguaya? Eh, bueno, eh, la Sociedad Pictura Uruguaya conforme hace un curso de, de iniciación todos los años, que ya es tradicional de la sociedad bicola, este ya hace tiempo que venimos organizando también paralelo, ahí en el mes de marzo o abril, a veces se hace en primavera, este, un curso de cría de reina para aquellos apicultores que quieren este, aprender a criar reina, ¿verdad? Este, recordemos que la cría de reina te abre muchas puertas a la hora de hacer núcleos, eh, vender reina, eh, producir jalea real, porque quien domina la técnica de cría de reina también puede producir jalea real fresca, ¿verdad?, este, y bueno, estamos organizando un, un curso de cría de reina que lo vamos a dar ahora en el mes de abril. Eh, y bueno, este, ya hay este, unos cuantos inscritos este, y seguimos publicitándolo, ¿verdad? Pensamos que vamos a tener un cupo máximo de 10 este, participantes porque quien da el, la, el curso, que es este, nuestro socio José Machado, no quiere más de 10 en el curso. porque es mejor que sean poco, no, no, no mucho. Es un tema delicado. Es un tema delicado, sí. Eh, otra de las cosas que están tratando es el tema de los vehículos, ¿no? El impuesto a una solicitud que hecho aquí en el ministerio. Bien, este, eso tiene un, un trasfondo. Este, nosotros habíamos perdido, como dije hace un rato, eh, mercado y precio. Sí. Perdimos nuestro principal mercado, como dije, prácticamente hoy. Alemania absorbe solo un 12 y un 15% de nuestras mieles. Y este, podríamos decir que perdimos mercado y perdimos precio de la miel, ¿verdad? Nosotros, en algún momento, cuando vino la nueva administración, o sea, el nuevo gobierno, pedimos este, una, una indemnización, no un subsidio, sino este, una indemnización por la pérdida de esos mercados. En ese momento, el ministro Duarte nos dijo que no, que no había dinero habíamos pedido medio dólar por kilo de miel, este, nos dijeron que no rotundamente. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos por el lado de, de las herramientas, ya que no hay dinero, pensamos que de repente con herramientas que nos ayuden a producir este, podemos aumentar los kilos de miel producido, ¿verdad? Este, fue así que hicimos dos planteos, hicimos un planteo de, al ministro U Uriarte en aquel momento de la adquisición de vehículos sin impuesto, a lo cual... Nos dijo que lo veía bastante viable. Este, y también eh, ver la posibilidad de abrir líneas de crédito eh, a largo plazo con bajo interés, lo cual nos llevó a tener varias reuniones este, con el directorio del Banco República, que por suerte también nos dijeron que sí. Este, hoy tenemos aprobado la línea de crédito, a cinco o seis años, con uno de gracia, para la adquisición de vehículos sin impuestos. Y el ministro, bueno, luego este, vino el cambio de ministro, hoy está el ministro Mato, que también retomamos el tema de los vehículos y nos dijo que sí, que le iba a dar para adelante a eso. Este, nosotros prácticamente ya tenemos definido cuáles son los vehículos este, que, que el, el apicultor, o mejor dicho, que las instituciones como SAU y Comisión, este, Comisión Honoraria, que somos los que estamos trabajando en el tema, también con el apoyo de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Este, son, es un camión 4x4 y una camioneta también 4x4, doble cabina, diésel, ¿verdad? Enseguida de la pausa hablamos con Alejandra Payante a propósito de la comercialización en la unidad agroalimentaria de productores o de producción hortifrutícola.